Yo conduciré. Una cámara de vigilancia. Vaya, no hay llave. Bien, tiene llave. Ya está, Snake. ¡Súbete!
¿Estás bien? Sí, un poco mareada. ¿Puedes andar, Meryl? Olvídalo, no puedo andar. ¿Qué ha pasado con Liquid? No puedo verle, Snake. Liquid ha muerto. ¡Snake! Se ha muerto. Eso significa... No lo digas, Snake. ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos stealth. Snake, ¿me está escuchando? Coronel. ¿Está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de Defensa ha sido arrestado. Jubilación anticipada. ¿Arrestado? Conseguí ponerme en contacto con el presidente. Metal Gear, las maniobras... Todo eso fue una decisión personal del ministro de Defensa. ¿De él solo? ¿Y qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? Las órdenes fueron revocadas. Los F-117 y los B-2 Spirit han regresado a la base. Una vez más, vuelvo a tener total autoridad en esta operación. Ya veo. Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos. Me lo imaginaba. En fin, el peligro ya ha pasado. Gracias, Snake. Coronel, no se preocupe. Meryl está bien. De verdad. Gracias. Gracias, Snake. Snake, lamento haberle ocultado tantas cosas. Da igual, coronel. Snake, no soy un coronel. No me importa. Tengo algo para usted. Hay una motonieve cerca de usted. Mei Ling la vio en las fotos del satélite. En esta época del año los glaciares están quietos. Con la motonieve podrá salir de ahí sin problemas. Apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida. Yo tampoco. Será mejor que no me deje ver por allí. No hay peligro. Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano. Eso es algo que casi se cumple. Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox. El doctor Hal Emmerich debe de estar en algún lugar de la base. Quiero que le detengan. Lo entiendo. Déjemelo a mí. Ok, Roy. ¿Cree que tendrá problemas? Tranquilo. Tengo una póliza de seguros. Una copia de los datos de Mei Ling. Mientras esté en mi poder, usted, Mei Ling y yo estamos a salvo. Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto. Y ya no podrán seguirnos. Supongo que no nos veremos más. No esté tan seguro. Yo le visitaré algún día. ¿De verdad? Espero que sea cierto. Roy, quiero preguntarle algo. ¿El qué? Sobre Fox Tai. Meryl está a salvo. A ella no la incluyeron en el programa. ¿Y yo qué? Fox Tai mató a Liquid. Naomi dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso. ¿Cómo está? No se preocupe. Mei Ling está con ella ahora. Voy a conectar con Naomi. Snake, soy yo. Naomi... Ya oí lo de mi hermano. Lo siento, pero tenía un último mensaje que quería comunicarte. Quería que te dijese que le olvidases y que siguieras viviendo tu propia vida. ¿Frank dijo eso? Sí, también dijo que siempre te quiso. Naomi, tu hermano te salvó a ti, a mí y al mundo entero. Tu hermano luchó con todas las fuerzas de su cuerpo. Quizás haya encontrado por fin algo de paz. Ya no era mi hermano realmente. En
Incluso desde que luchó junto a ti en Zanzíbar ha sido un fantasma en busca de un lugar para morir. Naomi, Fox Dai también mató a Liquid. ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora. ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda. ¡Vive, Snake! Es todo lo que puedo decir. Toda persona nace con el destino escrito en su propio código genético. Es definitivo, inmutable. Pero la vida no es tan solo eso. Por fin me di cuenta. Te lo dije antes, la razón de que me interesasen los genes y el ADN. Porque deseaba saber quién era y de dónde venía. Pensé que si analizaba mi ADN podría descubrir quién era, quiénes eran mis padres. Y pensé que si lo supiese, entonces sabría qué camino debía seguir en la vida. Pero me equivoqué. No descubrí nada. Tampoco aprendí nada. Igual que con los soldados Genoma, puedes incluir toda la información genética, pero eso no los convierte en soldados más fuertes. Lo máximo que podemos decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona, el posible destino. Uno debe aceptar estar encadenado al destino, ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Snake, no es importante si estás o no estás en el programa Fox Dai. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. ¿No lo crees, Snake? Tranquilo. Yo voy a elegir vivir también. Hasta hoy siempre había buscado una razón para vivir, pero ahora voy a limitarme a vivir. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es vincularse al futuro. Toda vida funciona así. Amarse entre sí, enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Por fin lo descubrí. El significado de la vida. Gracias, Snake. Mira. He encontrado esto. Guardémoslo, como recuerdo. ¿De qué? ¿Un recuerdo de una misión de éxito? ¿O de cuando nos conocimos? Un recuerdo de cómo vivir. ¿Eh? Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Tal vez está escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más. ¿Alguien más? Sí. Alguien como tú. Quizás esa es la forma real de vivir. Snake. David. Me llamo David. Ok. ¿Y a dónde, Dave? Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo. ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos. Sé que lo haremos. ¿Qué es eso? Calibús. Para los aleutianos, el calibú es símbolo de vida. Pronto llegará la primavera. La nuestra.
Sí. La primavera da nueva vida a las cosas. Es la hora de soñar. He vivido aquí mucho tiempo, pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo, el mar, el caribú y sobre todo... tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos y disfrutemos. Thank you.
Uno debe aceptar estar encadenado al destino, ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Lo importante es que elijas tu propia vida y luego vivas. Sí, señor. Toda la unidad fue eliminada. Sí, esos dos siguen con vida. ¿El vector? Sí, señor. Foxdie debería activarse muy pronto, de acuerdo con el plan. Sí, señor. Recuperé los datos falsos de la cabeza nuclear de Rex. No, señor. Nadie lo sabe. Nadie sabe quién soy realmente. Sí, el jefe DARPA conocía mi identidad. ¿Pero ha sido eliminado? Sí, el ser inferior acabó siendo el vencedor. Exactamente. Hasta el final, Liquid pensó que él era el ser inferior. Por supuesto, el otro también lo cree así. Sí, señor, estoy de acuerdo. Hace falta alguien bien equilibrado como usted para dominar el mundo. Sí, sí, señor. No, señor. Nadie sabe que usted era el tercero, Solidus. ¿Qué debería hacer con la mujer? Sí, señor, comprendo. La mantendré bajo vigilancia. Sí, sí, gracias. Adiós, señor presidente. Thank you.